Hoy en este foro vamos a conocer a Silvia. Ella es una madre, una mujer que viene a pedir ayuda porque dice que su hijo está siendo manipulado y hasta estafado por Isamar. Ella es Isamar, su novia, quien desde hace pues algún tiempo, ya 6 meses creo, desde el día que se conocieron le ha exigido lujos y ahora su hijo hasta le ha robado a su madre con tal de complacer a esta mujer. La novia de mi hijo es una vividora, ese es el tema. Y bueno, corre la chimino, que pase doña Silvia. Estoy harta de que mi hijo esté manteniendo una vividora. Es una aprovechada, ha vendido cosas de valor, alhajas. Mi hijo, mire, ya no tiene nada que vender. Me ha vendido cosas de valor, ya me dejó sin nada. Yo ya no voy a tolerar esta situación. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias, cueste lo que me cueste. Doña Silvia, enojada. Muy mal. Ay, estaría igual o peor. Siéntese, por favor, aquí conmigo. A ver, doña Silvia, me resulta... Pues yo no sé si, qué es más, si más desagradable o como increíble todo lo que está sucediendo. Sin embargo, pues le está sucediendo a usted con su hijo. Su hijo tiene 24 años. Y exactamente un año, tengo alumnos de las universidades aquí, ¿verdad? Veo mucho chavo. Está el IMEC, IDIP e INVI, ¿cierto? Bienvenidos, chavos. A ver, les pregunto, ¿a quiénes de ustedes les falta un año para terminar? ¿Les falta un año? Acércame el micrófono, por favor, Hilario. A un año de terminar, ¿qué carrera, muñeca? Estoy estudiando educadora preescolar. ¿Te atreverías a abandonar tu carrera y pedir una baja temporal? No. ¿Por qué no? Porque es lo que quiero hacer en la vida y me interesa mi futuro. ¿Y también acaso lo harías por no defraudar a tus padres? También. ¿O tú misma te pagas tus estudios? No, me los pagan mis papás. Sería como una decepción, ¿no? Sí, claro, porque siempre han estado conmigo. Muchas gracias. Sí. Resulta que el hijo de doña Silvia se dio de baja temporal. Así es, Rosy. A un año de terminar su carrera en mercadotecnia. El chavo tiene 24 años de edad y si bien es cierto, es muy joven, pues los motivos por los cuales se dio de baja temporal, pues no justifica, ¿no, doña Silvia? Cuéntanos, por favor. Así es, Rosy. ¿Por qué se dio de baja temporal? La novia de mi hijo es una vividora, una aprovechada. ¿Usted paga la carrera de su hijo? Yo se la pago. ¿Y entonces por qué se dio de baja temporal su hijo en la escuela? Le di para pagar la inscripción, pero él me robó, Rocío. ¿El dinero de la inscripción? Me robó, sí, el dinero de la inscripción que yo le di para que pagara. ¿Y prefirió darse de baja temporal? Se prefirió. ¿Y usted cómo se enteró entonces? Yo me enteré por la hermana que vino conmigo. ¿Hermana de quién? Hermana de Isamar, de la novia de... ¿Que es Erika? Que es Erika. Que, por cierto, Erika, ellas vienen de una ciudad pequeña o un poblado que se llama Guayapan, en el estado de Hidalgo. Y Erika, quien es 8 años mayor que Isamar, vino prácticamente como de chaperona. Isamar tenía 16 años y la hermana vino prácticamente a cuidarla, ella a culminar sus estudios y bueno, a hacer una vida en el Distrito Federal, pero pues de pronto los problemas empezaron a surgir entre ellas e Isamar, tengo entendido que hace como 15 días o cuánto tiempo que se fue a vivir sola. Sí, hace 15 días, efectivamente, Rocío. ¿Y la familia de Isamar? ¿Usted sabía que la familia de Isamar creyó que ella se había ido a vivir a su casa? No, yo no sabía, imagínese. ¿Cómo? Rocío, ¿cómo es esa muchacha? Que tiene que negar a su familia. O sea, ¿usted no sabía que ni siquiera que tenía familia? No sabía. ¿Y usted la conoce a ella? La conocí. ¿Se la han llevado a su casa? ¿Se la llevó a su casa a su hijo? Sí, pero yo le he dicho a mi hijo que yo no la quiero ver. No sé en qué momento esta mujer se le metió a mi hijo. Pues en el momento en que llegó a la escuela, porque creo, tengo entendido que tiene muy poco que ella llegó a la escuela. Y fue cuando Carlos se fijó en ella y efectivamente terminó su relación con Jessica para comenzar con Isamar. Ahora,
Dicen que a Isamar le encanta. Tiene 20 años, ¿eh? Tiene que tiene 20 años. ¿Aceptarían o andarían buscando quién les ande dando regalos? Especialmente caballeros. Como que se presta malos entendidos, ¿no? Y ella dice que le encanta que le regalen cosas. Entonces, aparentemente, su hijo, doña Silvia, y digo, usted sí está enterada de eso ya, además de darse de baja temporal para ocupar ese dinero que su madre le dio para que continuara sus estudios fuera y pagara en la caja de la universidad, él lo ocupó para rentarle un departamento a Isamar, departamento que, por supuesto, él no vive porque Isamar dice que él, que ella no va a compartir sus espacios con él, que a ella le gusta vivir sola y que ella lo que tiene que hacer es no hacer una vida de pareja, sino concentrarse en sus estudios, porque a eso vino. Que no quiere trabajar, porque obviamente eso la distraería de su objetivo, que es, bueno, ser una buena estudiante, aparentemente lo es, pero, pues entonces, ¿por qué pretende que su pareja o su novio, además de que le pague un departamento cuyo dinero es de la señora, de su mamá, pues también abandone sus estudios? Es lo que yo no entiendo. Yo he hablado con él. Me ha robado mi hijo. Pero usted no lo ha denunciado. No le he denunciado. Error, ¿no? ¿Por qué no lo ha denunciado? Porque me detiene como madre. Sí. Sigo esperanzada que mi hijo se dé cuenta. Su hijo le va a seguir robando la televisión, ya le robó un brazalete que le dejó su abuelita, estoy enterada de todo, ya le robó dinero, a cada rato le desaparecen cosas a la señora. Sinceramente, como madre, yo creo que por difícil y duro que parezca el comentario, si yo estoy viendo que mi hijo está delinquiendo y además me está robando a mí como mamá, para dárselo a una jovencita, a quien sea, pero me está robando, es un delito. Mejor lo denuncio y que lo metan, que lo guarden un ratito y que le den un correctivo las autoridades y que salga tranquilo a que sea un delincuente de por vida, ¿sí o no, señores? Porque además se me ocurre, ¿qué pasaría si Carlos de pronto va a dar a la correccional? Bueno, no sería la correccional, ya sería la penitenciaría. ¿Y Samar iría a verlo? No, yo se lo he dicho. ¿Sí? Yo se lo he dicho. ¿Y usted ya se lo preguntó a ella? No. Ah, pero yo se lo quiero preguntar. Yo se lo he dicho a Carlos. Pero yo se lo quiero preguntar. ¿Qué pasa, Isamar? Carlos hasta ahorita es la persona que me da lo que merezco. Y mientras siga así, voy a seguir estando a su lado. Así le pese o no a la loca de su madre. Mientras él me siga dando todo lo que me merezco, yo no tengo por qué irme de su lado. ¿Cómo estás? Pues muy enojada, Rocío. ¿Muy enojada? ¿Por qué? Sí. Porque la señora no deja de meterse en la vida de Carlos y en la mía. Es su hijo. Pues a mí no me importa, pero a mí me está molestando. Porque la señora, a ver, Isamar, el muchacho, aunque no es menor de edad, depende de la señora. Le ha robado a la señora para darte el dinero a ti. Pero estás de acuerdo que Carlos, pero a ella no le importa, Carlos ya está grande, ya está, es responsable de sus actos. ¿Tú también por qué no trabajas? Ese no es, porque yo vine aquí con un objetivo. ¿Cuál es? ¿Vivir de los hombres? No, estudiar. ¿Estudiar? Estudiar. Pero vivir de los hombres y estudiar y tú no hacer el mínimo esfuerzo. Yo no vivo de los hombres. Ellos me hacen regalos, claro que sí, me regalan cosas. De los hombres. Ellos. Estás hablando de más de uno, que es Carlos, tu novio. Después de la pausa comercial, yo te quiero preguntar, ¿tus papás saben todo esto? Después de la pausa comercial me lo comentas. Porque, perdón, pero no se vale, ¿no? Carlos es suficientemente grande como para decidir lo que tiene que hacer. Pues entonces que se independice, que se pague su universidad, que se pague sus cosas y que deje de estar viviendo de la mamá, ¿verdad? Claro. Pero si dependemos de nuestros padres y nuestros padres están haciendo un gran esfuerzo porque recibamos educación y porque tengamos una vida mejor, caramba, hay que respetar y nuestra obligación es responderle a los padres. Pero además yo estoy hablando de los padres. Pequeñísimo detalle, que doña Silvia ha sacado sola a Carlos. Pues Carlos me dejó porque esa mujer se entrometió entre nosotros, pero a mí me da coraje porque pues nada más lo usa por su dinero y aún yo lo sigo queriendo. La novia de mi hijo
hijo es una vividora. Ese es el tema. Y ¿tú estás de acuerdo en ese título, Isamar? No. ¿Por qué? A mí no me queda. ¿No? No. ¿Por qué no? ¿Por ¿Vives qué de no? los hombres? No. ¿Vives de tu trabajo? No. Entonces, vivo ¿de, lo ¿de que dónde me vives? Regalan. Porque tus amigas y compañeras de escuela dicen que sí, vives de los hombres. Córrela, Erika, por favor. Ella es súper fácil, se acuesta con cualquier chavo. Mientras el chavo la mantenga pues contenta en cuanto a comprarle, no sé, cosas caras, ropa, comida. Mientras ella esté con buenas cosas, ella es feliz con cualquier tipo. Era muy interesada, que nomás le gustaba estar con los chavos por el dinero, por cosas materiales. No es una chica bien. Éramos mejores amigas. Hasta que un día en una fiesta me di cuenta cómo le estaba coqueteando a mi novio. Un día en mi fiesta de cumpleaños, ella fue y se le insinuó, lo abrazó, lo besó enfrente de mí. Fue mi amiga por tantos años que jamás pensé que realmente era como las personas me la describían, que era interesada, vividora, hasta que se empezó a buscar novios que nada más tenían autos. ¿Qué dices a eso último? ¿O era lo último? Sí, lo hice. ¿A tu mejor amiga? Sí. O sea que no era tu mejor amiga, más bien. Pues él se acercó. Él se me acercó y estaba triste. Me dijo que estaba triste. Yo lo abracé, lo traté de consolar. Uh-huh. Tratando de consolarlo, pues sí, lo besé. ¿Valiéndote que fuera? No la vi a ella. Tal vez si la hubiera visto me hubiera frenado. Pero... No, aunque no la veas. Oye, si él tenía un compromiso con la que considerabas o se consideraban las mejores amigas, ¿cómo te atreves a faltarle al respeto así? Imagínese, Rocío, con cuántos hombres habrá metido. Él también, ¿verdad? ¿Para qué anda metiéndose en camisa de 11 varas, ¿verdad? Tanto tiene la culpa la uno como pues otro, pero esta los engatusa, Rocío. ¿Yo qué los engatusa? Es una trepadora, yo estoy Rocío. Bonita. Es lo que yo no tengo la culpa de estar bonita. A ver, muñeca, mira, no hoy tengo bastante tela de donde cortar. ¿Por dónde quieres empezar? A ver, mira. Ay, pero no se comparan. Muchas bonitas. No, ¿qué? No se comparan conmigo. Claro que no. Principios, educación, yo también tengo decentes. Rocío. Perdóname, mi reina, no tienes no principios. Sí, tengo principios. No muchos, tienes ni principios, no creo ni valores, que los tengas, Rocío. Puesto que si estás engañando a tu novio, si estás viviendo de yo él, lo pero estoy además engañando. Él está robando a su mamá y a ti no te importa un ay, yo carambas. Yo no sé de dónde saca el dinero él. Pues debería él me haber robado. Él me ha Mientras robado. Él me regale a mí mis cosas y me dé lo que me da. Ah, yo estoy mira. Bien. A mí oye, no me interesa. Y si él fuera a dar a la cárcel las cosas, por andar robando, andar consiguiendo el dinero para darte tus gustos, ¿tú lo irías a ver al reclusorio? No, no yo claro que no, Rocío. Ahí. Yo ¿tú qué voy crees a andar que esta ahí? Es tu novio, ¿no? Que esta niña iba mi novio, a verla. No, mi esposo. Cuando yo me case, ese día, que ojalá llegue mucho después, uh-huh. Ese día tal vez ahí pensaré si lo voy a ver. ¿Y te casarías con él? No, si claro que no. Me Rocío. Demuestra que puede mantener mi vida, que puede darme mis lujos. Ah, ¿por qué no? ¿Tus lujos? Sí, mis lujos. ¿Cómo sí. cuáles? Ropa. Oye, por cierto, ¿dónde carros. Queda Guayapán? Hidalgo. En Hidalgo. ¿Por Tula? Por Tula, sí. ¿Y tú vienes, tu casa qué era, como un castillo o qué onda? No, precisamente por eso vengo aquí. ¿Por qué? Por eso me vine aquí al distrito, porque era un pueblito, era un... No era la vida que yo quería llevar. ¿Ah, no? No, no era un Rocío, un niega cerro, a su familia, Rocío. Vacas. Ha negado a su hermana. Puercos. No, o sea, tú me ves ahí... No. Yo me vine aquí a superarme, ¿sí? a ser como tú, superarme. ¿Ah, sí? No, sí, pero no me compares. No. Fíjate que yo ni he vivido de hombres. Es más, hasta la fecha, ninguno me ha mantenido ni me mantendrá. Porque, gracias a Dios, tengo suficientes principios, dignidad, decencia. Y he trabajado desde que llegué yo aquí a los 15 años de edad. ¿Cómo ves? Qué diferente, ¿verdad? ¿No? Y fíjate que me jacto de que si yo voy a la ciudad donde nací, la verdad... Me reconocen mi trabajo. Todo el mundo me conoce, ¿eh? Y conocen a mi familia también. ¿Te pero, parece pero esta que es muchacha orgullo? Le vale todo. No me vale. Sí, te vale. No me vale. Te vale. Me importa pasa mi vida, me importo hombres, yo, Rocío. Nada más me importo yo y eso no tiene nada en de malo. 20 en años los de malos. Edad. Sí, 20 años. Y bien vividos. 20 años bueno, y miren, bien vividos. Y bien vividos. Sí. Lo dices con orgullo. Claro. Me imagino que has estado con muchísimos hombres. Sí.
Entonces, ¿es cierto lo que dice tu hermana? Que desde muy pequeña incluso andabas con los papás de tus compañeritos de escuela para sacarles dinero. Pues no les sacaba dinero. Ellos me daban cosas. ¿Pero si andabas con ellos? No, me invitaban a comer, salía con ellos. Sí, y tampoco te importaba que estuvieran los señores casados y que fueran los papás de tus amigos. Eso es lo que eres. Pues no soy una golfa. Ay, no, entonces... No, yo con ninguno me he acostado. Con ninguno me he acostado. ¿Eso dices tú? Entonces, ¿dama de compañía o cómo? ¿Cómo comprobármelo? No, Rocío, no soy dama de compañía. Nada se da gratis, ¿cómo? Rocío. Pues me invitaban a comer y yo aceptaba. Yo no le veo el problema ahí. Yo no le veo el problema, me dan regalos. Los nada acepto porque soy educada, ¿no? Se los acepto. ¿Ah, sí? Sí, pues porque... fíjate, qué cosa, ¿no? Yo, porque precisamente tengo educación y principios, cuando me dan un regalo, no gracias. Es más, ni siquiera una copa que te manden de alguna mesa. Y mira mi vida, perdóname, pero a tu edad te daba tres vueltas. Pero nada se da gratis. Necesito que pase Carlos, por favor, que pase Carlos. Mi madre no entiende que Samara es la mujer que yo amo. Sé que ella no es una santa y ha sufrido demasiado, por eso quiero complacerla en todo para compensar un poco lo que ella ha sufrido. Ella es la mujer que yo amo y ella va a ser la madre. No tiene la culpa el indio. ¿Cómo le contestas? A ver, Carlos, ¿escuchaste lo que dijo? Sí, pero la están llenando de preguntas, Rocío. Ve cómo no va a contestar. ¿Ves? Primero saludó a la están llenando de preguntas. Conoció primero más. O sea, que está presionada, según tú. La está agrediendo. A ver. No, nadie la está agrediendo. Simplemente la queremos conocer para que te des cuenta o nos demos cuenta. Y ayudas a ayudarla, ¿eh? Si es que se deja ayudar. Ha dicho que sí, pues prácticamente a todo lo que yo le he preguntado, porque precisamente su hermana Erika fue quien nos dio la información, que ella, desde que tiene uso de razón, se involucra con los papás de sus compañeros de clase, estamos hablando de secundaria, preparatoria, etcétera, para conseguir dinero. No, eso es mentira. ¿Sí? Eso es mentira. ¿Es ella... verdad o mentira? Es verdad, pero... Pues sí, ¿tú pero lo sabías? Va a la escuela, va a hacer trabajos con sus compañeros. Obviamente tiene que ir a la escuela para conocer a los papás de los compañeros o lo que sea. Ahora, dicho sea de paso, y lo que sí también me aseguraron es que de que es buen estudiante, es buen estudiante. Sí, tiene muy buenas calificaciones. Pues sí, nada más faltaba que si se dedica a estudiar, ¿verdad? O sea, que seis esos cinco. Es que vive como si una hace absolutamente nada, pues obviamente tiene que sacar Rocío vive como buenas una calificaciones. Soy una princesa, señora. Mi hijo le da todo. A sus costillas, con la pena, doña Silvia, pero la verdad... A costillas. A costillas de tu madre, porque ni siquiera te cuesta a ti. Ah, bueno, ya estás trabajando, ¿no? Sí, ahorita estoy trabajando ya. Sí, al principio... ¿Por qué te saliste de la escuela, por cierto? Porque, pues, tengo gastos, tengo que darle una vida que se merece ella, entonces, pues... ¿Y qué te mereces tú? Estar feliz con ella. ¿Ah, sí? Es un acuerdo que ya platicamos los dos, lo hemos platicado constantemente. Ajá, o sea, ¿te piensas casar con ella? Sí, quiero que sea... ¿Tú te piensas casar con ella? Pero ella no te ha incluido. Si él me demuestra lo que... Ella no te ha incluido. Que me puede mantener, que me puede dar todos porque mis lujos. Porque la estás presionando, ajá. No te has dado que puede darme todo lo que yo necesito, ¿por qué no? Ajá, y a lo mejor si sale aquí de pronto del foro, sale Foro 6 de Televisión Azteca. Rocío, en ningún momento y de repente, ¿por qué no se topa con alguien, verdad? ¿Algún artista, qué sé yo? No, nunca sabes. Que tenga algo de... ¿Adiós, Carlitos? No, Rocío, eso no va a pasar. En ningún momento a mi hijo lo ha incluido en sus planes. Pues si me llena, sí. ¿Y no te importaría estar con Carlos? No. ¿Ve que sí, ni Carlos? Rocío. No, es que no es así. No es así. ¿No? La están poniendo nerviosa. Ella no puede hacer así. Ay, por favor. Ella me ama, yo la amo. Ya, es que comprende, yo la amo, quiero estar con ella y voy a estar con ella. A ver, Carlos. Si él quiere estar conmigo, quítate esa venda ya, ¿no? Es que no, o sea. ¿Porque él quiere o porque tú necesitas que esté contigo? No, porque él quiere. Porque él ya está. Yo se lo dije. Yo se lo dije desde un principio. El día que tú te quieras ir, te vas. Va a venir otro. Y otro, y otro. Entonces, y para otro. Ti los hombres son como los microbuses. No importa si se va, a los 15 minutos llega otro. Sí, pero que me llene. ¿Ves? ¿Qué te va a llenar? Si que no tienes llenadera, que por me dé Dios. Dinero, que me dé mis lujos, lo que necesito. Ajá. ¿Cuál es tu top de hombre? ¿Eh? Así, que digas, no, con este sí, de veras, bueno, ni lo pienso. Bueno, hasta andaba dejando de estudiar. Uno con dinero. ¿Sí? Sí. Hay muchos. Eso es tu máximo en la vida. ¿Y según tú qué un necesitas? Hombre con dinero. Es decir, ¿tú estás dispuesta a ser una muñequita
que guarden en su cajita, que podría ser la casa, el equivalente a una casa, a cambio de dinero. ¿Sí? Que no te tomen en cuenta, que te utilicen y se acabó. No, también tengo mi integridad. ¿Sí? Ah, tienes integridad. Sí, porque por eso yo vine a estudiar. ¿Y a qué le llamas integridad? Ella perdón, no tiene quiero nada saber de tu eso, definición Rocío. De integridad. Pues soy una persona íntegra, uh-huh. honesta. Uh-huh. Porque le no, digo, honesta le sí, digo me lo consta. Que es. Le digo lo que es. Ajá. Y lo, vaya, lo admiro de tu parte, porque lo que te estoy haciendo son preguntas muy fuertes. Pero también acabas de admitir que te podrías casar, ir, cambiar a Carlos por una persona con dinero que te ofrezca una casa hermosísima. Claro. Un carro. No algo a mi nivel. Yo me estoy esforzando para nivel. Dárselo. Yo me estoy esforzando para dárselo. Me estoy esforzando. Yo estoy con la boca abierta. Algo a mi nivel. ¿De qué nivel está hablando? ¿Ustedes saben algo? Sí, ¿de mi nivel? Hay una señora que... Hay una chava, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué quieres opinar? Sí, gracias. Me llamo Erika. Mira, hola, Erika. Tengo tres opiniones, uh-huh. principalmente para la chica de verde. Uh-huh. Yo creo que es muy cínico lo que estás diciendo. No puede ser posible que tú cambies el amor de una persona únicamente por dinero, por cosas, por lujos. Al señor... O muchacha, ella se llama ¿no? Isamar, él se llama Carlos. Isamar, Carlos. Mira, yo creo que a tu mamá, a los padres se les respeta. Y la señora, si su hijo quiere hacer su vida, también tiene que ser un respeto mutuo. Pero primero, lo principal, valores. Si no hay valores, los tres se caen. Pero principalmente a Isamar, yo creo que si tú estás fundamentando lo que tú estás haciendo, sea tu escuela o sea tu trabajo o lo que tú quieras, en cosas efímeras, efímero va a ser tu futuro. Muchas definitivo. Gracias. Me encantó. Me encantó. ¿Por qué? Porque los valores, precisamente, el tener bien claro el futuro que uno quiere, el conducirse honestamente por la vida, lo llevan a uno al éxito. Y el éxito es igual a remuneración. Y una cosa lleva a la otra. Todo va agarradito de la mano. Y aquellas personas que inclusive que nacimos no precisamente en pañales de seda y que nos hemos forjado una vida y una profesión a base de mucho sacrificio, podemos al final conseguir lo que queremos. Sin tener que bajarle la vista a nadie, poder ver a la gente de frente y por supuesto decir, soy una mujer que me he ganado mi posición en base a mi trabajo y al sudor de mi frente. Yo creo que no hay nada más alegre y más honesto que poder decir eso. Carlos era mi amigo, era mi mejor amigo, hasta que le dije de que esta chava con la que anda, nada más lo estaba utilizando. De ahí me dejó de hablar porque ella lo manipula mucho a él. Terminamos nuestra amistad por esta chava con la que anda. La novia de mi hijo es una vividora, ese es el tema de hoy en Cosas de la Vida. Y de verdad que poco tengo que decir ya a todo esto. El único que parece... ¿Ah, ya se soltaron la mano? ¿Terminaron o qué? No, todavía la amo. ¿Todavía la amas? Sí, todavía la amo. Es el amor de mi vida. A pesar que él no le ¿cuántas novias has tenido? He tenido tres novias en la ¿y vida. ¿Y cuántos años tienes? 24. O sea, ¿se te acabó la vida a los 24 años? Es el amor de mi vida, quiero estar con todavía ella. Todavía le falta más. Mucho que vivir, tener novias, no conocer muchachos. ¿Cuánto tiempo llevan ella? Juntos, quiero vivir con ella seis meses. Seis meses. Tú tienes, según tú, una meta en la vida. Sí. Terminar tu carrera. Superarte. Me parece aplaudible, no de la forma en la que lo estás haciendo. Entonces, una persona que se quiere superar, busca también otras personas que vayan por el mismo camino. Al menos así creo yo y concibo el éxito, ¿correcto? Cuando uno se encuentra de pronto personas que pueden ser nocivas para nuestra evolución personal, bueno, hay que apartarse y que Dios las bendiga. Entonces, ¿por qué has permitido o por qué no le has aconsejado a Carlos que retome sus estudios? Yo le dije, cuando él en enero se tenía que escribir, uh-huh. yo le dije, inscríbete, porque yo quiero una persona a mi lado uh-huh. que también se quiera superar, ¿sí? Porque no va a servir de nada que yo me supere. ¿Cómo se va a superar? Ya lo platicamos. ¿Y de dónde crees que vaya a sacar el dinero para gastárselo en ti? No sé, Rocío, si te paga el departamento, ¿de dónde sacas? Es problema de él. Supérate tú, sí. Aunque se meten problemas legales, aunque se convierta en un delincuente, a ti no te importa. Entonces no te importa, Carlos.
No, sí es tu problema. No, no, no es mi problema. Porque tú tienes una relación con él. Tú le estás exigiendo, tú estás viviendo de él. Perdón por la palabra, eso va a sonar bien fuerte, pero es real. ¿Le exige? ¿Te estás mucho, prostituyendo? Rocío. No, no me prostituyo, no. ¿Pero sostiene relaciones sexuales con Carlos? No, tampoco. ¿Cómo? Yo no le voy a dar nada. Yo no le voy a dar nada, no. No, no me voy a arriesgar. Yo no me voy a arriesgar. ¿Arriesgar a qué? No me voy a arriesgar a salir embarazada. Yo ahorita no. Aparte, ve el cuerpo que tengo. ¿Cómo crees que voy a echar a perder ahorita con un embarazo? Yo después voy a terminar mi carrera. Primero ella. Primero va a terminar ella. ¿Por qué vine aquí a superar? ¿Por qué ella es la que se está esforzando? No, no, no. ¿A salir del hoyo de donde estaba? Yo quiero a alguien. ¿Cómo era tu familia? ¿Tú le has dicho eso a tu mamá? Lo sabe. Te aseguro que ni sabe, su familia. Se lo has dicho. No pienso de ella. Metas. Sí. ¿Qué piensas de tu mamá? Que es una vieja fodonga que anda de rumbo. A ver, por favor. ¿Ve, Rocío? Contaminas mis oídos y sinceramente. Y dices que es buena. Me niego rotundamente a que le faltes al respeto hacia una persona que te dio la vida. ¿Cómo te atreves? Porque ella no se interesa por mí. En los 4 años que estaba aquí, nunca se ha preocupado por mí ni por mi hermana. ¿Y cómo vas a la escuela entonces? Porque mi mamá me manda dinero. ¿Quién? Mi mamá. Pero no me manda todo. No, ella me paga una parte. Ellos me dan una parte y yo consigo la otra. Se hace la sufrida. Mis hablas mal de la persona que te trajo a este mundo, que te parió. Por favor, ¿qué? Cállate. Porque yo le exigí a mi mamá que me diera educación. No, bueno, sí. De veras. ¿Qué, eres una mujer. Es el fin del mundo. ¿Qué está pasando? Cállese, vieja fodonga. Le exige a su mamá. Su mamá recibe humillaciones. La señora se deja. Y la princesa, que pase, por favor. Erika. Y de una vez que pase la mamá de esta niña, por favor, doña Adela. Qué tristeza, ¿eh? Eres una cínica. ¿Tú eres? ¿Tú quién eres? Hola, Erika. ¿Tú eres su hermana? Soy su hermana. ¿Y tú eres su mamá? Sí, Rosana. ¿Tan joven? Sí. Por favor. Gracias. Adela. Sí, soy yo. ¿Qué joven eres? ¿Y qué pasó aquí, eh? Soy decepcionada, Rocío. No sé. ¿Escuchaste cómo se dice? De hecho, ella se avergüenza de nosotros. O sea, se avergüenza de nuestras raíces. Siempre nos ha negado. Humilla a su hermana. Le dice que es sirvienta ante sus amigos señora, de ella. Señora, su hija también la humilla. Casi la saca patadas de la casa. Lo está admitiendo, señora. Yo soy decepcionada. ¿Hablaste con ella? Yo las mandé a estudiar. A ver, ¿quién humilló a quién? Me perdí. Tú Rocío. Te peleaste con tu hermana. Yo ¿Por admito, qué te peleaste con tu hermana? Yo admito que cuando ella se fue de la casa, yo le dije que no, no me fui. Me ¿Hace corriste. Cuánto se no, fue? Me corriste. ¿Hace me cuánto corriste. Se fue de se la fue casa? Se fue hace 15 días de la casa. ¿Y por qué se fue? Llegó de repente Rocío, con Carlos. Fue con, ella, su hermana fue conmigo. Sí. Llegó de repente con Carlos, empezó a sacar sus cosas. Traté de detenerla, le dije que por qué se iba. Agarró y me dijo que era una maldita piojosa, que era una gorda. Sí, así me dijo. Y siempre no me baja de eso. Me dice que soy la chica que hace el quehacer, que soy. Vela, ¿cómo se viste, Rocío? Vela. Ahorita viene medio arreglada. Porque Vela, así no anda, ¿eh? Anda con sus trapos en la casa, anda con unas chanclas ahí. O sea, ¿cómo? ¿Y tú siempre andas así? ¿Cómo quieres salir adelante? ¿Tú siempre andas así? Yo sí ando muy bien vestida. ¿De verdad? Muy, muy bien vestida. ¿De verdad? Sí. ¿Qué? De vividora. ¿Qué? Me da la vida, pero además... De golpe se viste. ¿Así? No, sí. O sea, ¿es lo más que das así? No. Sí, no, así no, no, se este viste. Este es mi vestuario casual. Así se viste. Así mi outfit. Espera, ¿tú qué, perdón, me dijiste? Mi outfit. ¿Tú qué? Mi outfit. Outfit. Ajá. ¿Hablas inglés? No, no mucho. No. Lo poco que he aprendido aquí en mi escuela. ¿No te das vergüenza? No. Nada. No, no, no. Ni tantito. No. Rocío, qué vergüenza. Rocío, de hecho, yo vine aquí a salir adelante. Sí. Sí, ¿a quién le gusta de aquí la pobreza? Bien adelante vas a salir. A nadie le gusta la pobreza. Ajá. Pues sí. A costa de lo que sea. A costa de mi hijo también. A costa de lo que sea. Él lo sabe, Rocío. A costa de mí no. Rocío, de hecho, ¿andarías con un casado? Sí, ¿por qué no? Rocío. Rocío, ha andado con hombres, los metí al cuarto tu mamá, donde te estábamos. Así. Rocío, de hecho, mi hija es tu madre. Ella es una rogona.
qué? Porque le, mi papá es un borracho. Rebelde. Pues mi papá es un borracho, culpa, Rocío. Por tu culpa, tu papá es un borracho. ¿Por mi culpa? Nosotros nos esforzamos. No, yo no le voy a ir de pongo. Educación. ¿Tú sigues casada con su papá? Sí, muchacha, mi esposo y yo tratamos de darles lo mejor a mis hijas. Las mandamos aquí para que estudiaran. Pero sin embargo, Isamar lleva una muy mala educación. ¿Y por qué no le han jalado la renda y por qué no se la regresan? Nunca estuvo ahí. Nunca estuvo ahí. Nunca estuvo ahí. Si tú no te Adela, tu esposo tiene problemas de alcoholismo. Sí. Y tú eres quien sostiene la mitad de la colegiatura de tu hija aquí en México. No, no la sostiene ella. Sí les mandamos. ¿Quién entonces? Para... Si, pues, tu, si tu papá dice que es alcohólico. Mi papá tiene una herencia. Poco a poco el menso se la ha ido acabando. El tonto respeta, se la ha ido acabando. Respeta, respeta, Isamar. No, precisamente, ¿cómo voy a respetar? Siempre ha sido así. ¿Cómo voy a respetar? Y no tiene problemas de comportamiento ni... Digo, ya quiero pensar positivo y creer que realmente está... Pues está malita. ¿No estás enferma? No. No, yo estoy muy bien. ¿Toda la vida ha sido así? Sí, siempre. ¿Y ustedes la han consecuentado así? ¿Ustedes la han permitido? Yo siempre he querido jalarle las riendas a mi esposo. ¿De qué forma, doña Adela? A ver. Pues principios. ¿Cuáles? O sea, nosotros somos de un pueblo. Mi señora, irrespetable su pueblo como cualquier otro, porque dicho sea de paso, no tiene nada que ver ni la humildad ni de donde vengamos. Con la educación. Pueden ser personas más educadas, los más humildes, que las personas que se jacten de tener todo el dinero del mundo. Pero, señora mía, si esta niña, desde que tiene uso de razón, porque dice que usted siempre ha sido así, le ha faltado el respeto, la trata como la trata, la humilla porque como se lo la merece, humilla, Rocío. A los 20 se años lo merece, que a mí. Rocío. ¿Qué? Se lo merece. Se lo merece. ¿Sabes lo único que lamento de no, de que no suceda aquí, estando así de frente contigo? ¿Sabes lo único que lamento? Que no seas mi hija, para decirte tres que me sé y ponerte en tu lugar en este momento. No respeto ni a ella. ¡Qué bárbaro, de veras! Me dicen que alguien en el público quiere opinar. ¿Quién es? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántos años tienes, muñeca? 18. 18 años. Sí. ¿Y...? ¿Cómo quiero ves? Opinar que ¿quieres Isamar un autógrafo? ¿Mandé? ¿Quieres un autógrafo? Ay, claro, que no estás muy mal, ¿eh? La verdad, si quisieras salir... Si quisieras salir, si estás la mitad niña, de lo bien que se ve la belleza nunca te va a durar eternamente, ay, ni tampoco la juventud. Y si quisieras salir adelante, sería por tu propia cuenta y no costilla de los hombres. A ver, ahora... pobre del inepto que está contigo, la verdad. Ahora, permíteme, por favor, meter la mano por ti, ¿sí? Porque como que también te pasaste de largo lo de la belleza. 18 años contra 20. Claro. Estudia. ¿Vives con tus padres? Sí. ¿Lo respetas? Siempre. ¿Tienes novio? Sí. ¿Dónde está la belleza? ¿De qué belleza estás hablando? Perdóname, pero hasta físicamente yo la veo muy bien. No. No. ¿Por qué te sientes superior a los demás, perdón? ¿O por qué tú te sientes superior a cualquier jovencita de las que está aquí, que mira que hay muchas? Porque soy superior. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque físicamente estoy perfectamente bien. Rocío, eso no va a ser eternamente, te lo vuelvo a decir, y la verdad no tienes valores. Todo lo demás. A mí siempre me decía que yo era una morena, una gorda, que mi mamá... Prieta. Pues no te decía mentiras. Yo siempre he sido honesta. Está prieta, gorda, chaparra. ¿Y eso qué? O sea, según tú, por haber nacido con ojos claros y ser de tez blanca, ¿te hace diferente? Claro. ¿Sí? Sí, muy superior. ¿Y lo que estás viendo aquí qué es? Nada. Yo soy nada también. No, pero no se compara. No se compara. Yo no me comparo contigo. No. Tienes toda la razón. Yo soy una señora en mi vida y siempre he sido una mujer de ser. Toda la razón. Tiene la boca atascada de razón. No sé cuánto tiempo tengo, pero verdaderamente esto es insufrible. Si yo fuera doña Silvia, yo no sé a qué santo le rezaría para que se compusiera esa situación, señora. Pero le voy a decir algo. Si su hijo no quiere entender...
con palabras. Ya se lo he dicho, que si no quiere respetar nuestra relación, no hay problema, me salgo de su casa, no estoy con ella. Pero no, ella está aferrada. Está aferrada que siga con Jessica. Oye, a ver, muñequito de 5 metros, como 2 metros, ¿no? A ver. Si eres tan hombrecito. A ver, señora. A ver, señor. Si le parece y si no, me voy de su casa. ¿Quién pues se la va a perder, tu mamá o tú? Pues sí, ella. Yo, pues sí. ¿Sí? Ella se lo va a perder. Señora, porque está en mi casa porque me sigue robando. Doña Silvia, porque se deja. Ahí va yo. ¿Usted se animaría a levantar una denuncia por robo en contra de su hijo después de la pausa comercial? ¿Sí? Sí. Ya está. Después de la pausa comercial. La novia de mi hijo es una vividora. Porque de verdad, digo, si uno no puede con los hijos, a ponerle el correctivo, que se lo pongan los demás, ¿no? Ahora, ¿usted qué opina ante estas cosas de la vida? ¿Por qué los hijos de pronto llegan a esos límites? ¿No se ha puesto a pensar porque puede ser que uno lo esté permitiendo? Una cosa es consentir y querer, y otra cosa es maleducar, malcriar y dejar que crezcan así, ¿no? Vividora es el tema de hoy en Cosas de la Vida. Bueno, les comparto. Hay una verdadera princesa que se llama Miranda y vive en Tabasco, en Villahermosa. Hoy cumple años, es mi ahijada y te quiero mandar un beso enorme, preciosa. Ponme mañanitas, por favor, mi querido Chimino, que digo, esta muñeca se merece eso y mucho más. ¿Y estás viendo el programa, Miri? ¿Sí? Eso no se hace, mi vida. Yo sé que nunca lo vas a hacer. Pero lo que estás viendo no es ser precisamente una princesa, así que sigue siendo el ser humano que eres, tan espiritual, tan lindo, tan bello por dentro y por fuera, y seguramente el príncipe de tus sueños va a llegar, y espero que tampoco se comporte como Carlitos, ¿verdad? Y hoy también me dicen que cumple años Felipe. ¿Dónde está el Jicamotas? Felipe Maldonado, a ver, asómate. A ver, ¿quién no quiere a él? ¡Ay! Muchas felicidades, muchas bendiciones, ya sabes lo que te decía, se bañó, no se rasuró, ahora que no lo, yo creo que para que no le den besos, pero bueno, muchas felicidades Felipe. Bueno, vamos a continuar con el tema de hoy. A ver, doña Silvia, ha dicho que sí se va a animar a denunciar a su hijo ante las autoridades por todo lo que le ha robado. Así es, Rocío. ¿Y qué le hizo convencerse, perdón? Me hizo convencerme usted. ¿Por qué? Que efectivamente, sí, yo tengo la culpa. Ajá. Estás mal. Esas cosas ella dijo que eran mías. Sí, te dije que eran tuyos también. Ahí está, Rocío. Pero no que los robaras, no que me robaras. No lo estoy robando. Te lo dije. Mi brazalete que me dio mi madre. Yo no lo puedo recuperar porque quiere. Es de oro. Dice que lo va a reponer. Ahora, ¿existen pruebas de que le ha robado? Por supuesto, porque sé que ha ido a empeñar las cosas con vecinos. Así es, Rocío. ¿Y cómo con vecinos? Yo me empecé a dar cuenta, porque pensé primero que debía dinero, ¿no? Pero usted siempre le ha dado para que estudie. ¿Usted no tiene pareja? No, yo no tengo pareja. ¿Lo ha sacado adelante sola? ¿Tiene qué? Está amargada y quiere que también la amargara. No, no estoy. Oye, Carlos, a ver, Carlos, ven lo que les dije hace rato. Hay que cuidar con quién se junta uno. El que con lobos se junta, aullar se enseña. Ahora resulta que tú también ya le estás ofendiendo a tu madre. Yo inicialmente le dije que la conociera. Desde que empezó esa relación, Rocío. Quiero que estemos juntos los tres. Me ha estado agrediendo. ¿Juntos los tres? Quería que estuviéramos juntos, que la conociera. Me ha estado agrediendo. Pero no, quiere que Jessica, Rocío, la otra vez me lastimó el cuello. ¿Quién? Mi hijo. ¿Cómo que le lastimó el cuello? No, sí, no es cierto, Rocío. Porque le dije que era una golpa. ¿La agredió? Mentirosa. ¿Me agredió? A ver, doña Silvia, tampoco me lastimó el cuello. Señora, tampoco es que usted se tenga que poner a ofender al aquí presente. Pero pues es aunque, lo que se merece. Aunque no, se lo merezca. Se merece. Señor, usted es una señora. Usted exige respeto. Y entonces, ¿por qué se pone a su nivel? Ah, mira, no hablemos de respeto. Mira, te puedes dar la entendí. Porque ha cambiado a mi hijo. Te está sangrando los labios, muñeca. Ha cambiado a mi hijo, Rocío. Respeto. ¿De dónde el respeto, por Dios, se limpió? Pues sí, es que se sangró. Se mordió la boca, la lengua, por Dios. Doña Silvia, ¿cuándo va a denunciar? En este mismo momento. ¿Saliendo de aquí? Saliendo de aquí. Entonces. Y tengo testigos.
Sí sabes a dónde vas a dar. No puede proceder, Rocío. Esas cosas eran mías también. Son de la casa. Eran tuyas. No, si yo no te las doy porque... A ver, estabas estudiando... Sí, mercadotecnia. Por un momento dije, ¿será que me habré equivocado y iba para leyes? Porque de leyes te quedaste dormido. Rocío, en enero me sacó lo de la escuela. Que le di dinero y no, no se inscribió. Ya perdió el semestre. Ahora a ver cuándo termina. Voy a regresar. ¿Eh? Y se voy lo... a regresar. Sí, claro. Se lo de verdad. Ella a la escuela, ¿eh? Regreso, yo estudié. Sí, claro. Se lo dio a la mujercita. Como Rambo. Regreso. Sexta temporada. Ahí les va a pasar el tiempo, ¿verdad? Y de verdad, que no trabajo. Carlos, de verdad, hacer. De verdad, mira. No todos los hijos reciben la gloriosa oportunidad de poder estudiar. Me parece un tremendo error que tú interrumpas un camino ya trazado y que además está hecho a base de mucho sacrificio de parte de tu madre. Y tuyo también, porque digo, también los chavos que van a la escuela le tienen que echar ganas, ¿verdad? Y tienen que levantarse. Por alguien, aunque te den las garantías necesarias, aunque sea tu novia formal, aunque la muchacha valga oro, tienes que pensar en tu futuro. Hoy en día las cosas están pensando, más complicadas, Rocío, cada mi futuro vez. Es ella. Pensando. Ella es mi futuro y quiero estar con ella y por eso me estoy esforzando. Mentira, Rocío. Ella ya dijo que si aquí, saliendo del programa, se topa con alguien aquí, que cuidado, es por decirlo, cuidado, no es que aquí está muy, muy complicada la cosa y la competencia. Si se encuentra alguien que valga la pena, así te deja. Pero eso te es lo por dijo. Decirlo, es un chiste. No, Carlos, es cierto. ¿En serio? Es mi hermana, es mi hermana. A ver, Isamar, no estabas bromeando. No, sí, es mi hermana y la quiero. Isamar, nada más te invito a que estabas a que bromeando que no cuando dijiste que si te encuentras a alguien mejor que Carlos, que te dé lo que tú crees que te mereces, ¿lo dejas? Sí. ¿Estabas bromeando? No. Sara Olivia, la señora tendría derechos, y esto obviamente para que lo escuche Carlos o muchas personas como Carlos, ¿verdad? En demandar y reclamar las cosas que su hijo le ha robado. Por supuesto que sí, Rocío. Carlos, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Las mamás siempre tienen un ojo clínico para saber quién no te conviene. En este caso, tú puedes ir a la cárcel, Carlos. Pero en este caso solo es que se decida la señora a poner la querella para que se proceda legalmente y aportar los elementos de prueba. Así es. Y en el caso de Isamara, bueno, ella vive en un individualismo puro que se ha convertido en egoísmo. Tú no, ni siquiera tienes la mínima idea de que hay principios generales de convivencia, que son benevolencia, la vida misma, igualdad, respeto, comunidad, porque somos seres que nos relacionamos entre sí y tú no lo entiendes. Mamás, es importante que entendamos que a los hijos hay que educarlos, ya lo dijiste, Rocío, disciplina con amor, pero firme, reglas, límites. No podemos caer en que el sentimentalismo nos domine, en que caigamos en una sumisión indiscriminada, porque hay un límite que es la preservación de nuestra integridad física y emocional. Y las hijas también pueden estar cometiendo, Isamara, en contra de tu madre y de tu hermana, violencia también. Y doña Silvia está llorando. Y me duele mucho. Así manipula. Le duele mucho. Manipula con sus lágrimas. Sí, ver a mi hijo así. ¿Manipula a quién, eh? Destruyéndose. A mí. ¿Cuándo siempre te dice. ¿Y por qué? ¿Y quién se hace su...? A ver, oye, no, Carlos, no, Carlos, no, además de grosero, ¿te estás queriendo volver también protagónico como tu novia? No, no, seguramente doña Silvia lo que está sintiendo es dolor por lo que va a tener que hacer saliendo del programa, porque tú vas a tener que ir a dar al reclusorio tristemente. Porque si ella no te supo educar, pues mejor que te eduquen allá antes de que te conviertas en un delincuente mayor y entonces si te den no sé qué, cadena perpetua. Yo no sé qué seas capaz de hacer por estar con esta mujer, pero créeme. ¿Qué? Doy todo por ella. Es el amor de mi vida y siempre voy a dar todo por ella. Sí. 6 meses de relación, mi querido Juan Carlos. No, ¿es normal ese tipo de comportamiento? No, para nada. Aquí ya hay una idolatría hacia su novia, ¿no? Una situación tan degradante en ti como persona. Digo, yo estoy de acuerdo en una equidad de género, en una igualdad. Sin embargo, creo que dentro de la pareja también tenemos que darnos el valor nosotros como hombres a que nos respeten. Isamar, siempre he hablado muy bien de la mujer y tú no vas a ser la excepción, porque sigo respetando yo al género femenino.
te voy a dar el beneficio de la duda, y lo comenté con la señora Rocío, de que puedas tener un trastorno psiquiátrico que se llama una personalidad narcisista, porque tu comportamiento y la forma en la que tú estás actuando no nos puede orientar hacia otra forma. Hay personas que no tienen educación ni valores, pero realmente esa sobreautoestima que tú tienes, ajá, realmente no es normal, y nos habla de una situación mental que tenemos que atender si es que tú así lo quieres. El hecho de que vivas de otras personas, que manipules, que le faltes al respeto a una gran señora que tenemos aquí enfrente. Ay, no, qué lindo. Digo, no se vale, no se vale, y no tienes ni las armas para hacerlo, ni el conocimiento. Entonces, como especialista, analizándote y por lo que sabemos de ti, realmente tienes una situación psiquiátrica que hay que atender. En el caso de las mamás, digo, creo que nunca es tarde para poner un límite. Así nuestro hijo tenga 40 años, podemos seguir dando una opinión, podemos denunciar. Claro. El hecho de que ya cumplieron 18 años, y a veces decimos, hijo, pues lo que me queda es darte la bendición y que Dios te ayude. No. Hay muchísimas cosas que hay que hacer con los hijos. Así crezcamos, así estemos casados, podemos actuar siempre y en todo momento para mejorar la familia, que es uno de los principales tesoros que tenemos aquí en México. ¿Y qué tan común es el narcisismo? Digo, es una situación que se presenta en un 13% de las personas. Wow, hay diferentes niveles, pero en el caso de ella sí estamos hablando de un grado 3 de esta personalidad. Primer hermano. Gracias, Juan Carlos. ¿Se inventó el narcisismo contigo o no? ¿Quieres la ayuda o no? Yo no estoy mal. No. Yo sé lo que quiero y lo tengo muy fijo, y él lo sabe, y lo saben todos. Sí, yo Rocío, también sé lo que quiero. Rocío, yo sí pido ayuda para mi hija. Si ella no entiende y no se corrige, ayúdate, me la voy a llevar al pueblo. Ayúdate tú primero y ya después señora, ayuda a Sandra. Doña Adela, ayúdate a ti primero. Doña Adela, te voy a llevar y doña Adela, ya suave. Doña Adela, no se mete en camisa de 11 varas. Legalmente, su hija no es una niña, es mayor de edad. Cuando pudo corregir y cuando tuvo el poder de corregirle, estoy hablando del poder legal, no lo hizo. La dejó venirse a México con su otra hija, ¿correcto? Hoy ya ella legalmente puede decidir sobre su vida. No sé qué es lo que puede hacer en términos legales, y para ello yo le pido que, la invito a que se quede al final del programa para que Sara Olivia le pueda dar algún. Supongo que algo se puede hacer, Sara Olivia, pero no precisamente impedir, obligar y prácticamente ir y encerrar a una persona que ya tiene 20 años para obligarla a hacer lo que uno quiere hacer, ¿cierto? Sí, lo platicaría con ella para definir los puntos, pero lo primero que tendría que hacer ella es, ya que ella se siente tan independiente, pues que empiece a dejarla que ella se haga cargo de ella misma. Exactamente, por ahí, por ejemplo. Bueno, cuentan con nosotros. Claro que sí. Inclusive muchas tú, gracias. Que efectivamente tienes unos ojos claros, y se acabó mi comentario. Los ojos son la ventana del alma y la belleza de una persona, mi querida Isamar, no radica en lo que tienes por fuera, si en lo que con los años logras cultivar por dentro. Hay personas que de pronto son lo que le pueden llamar feas y resultan tan atractivas para los demás porque tienen un encanto. Ese encanto no es más que el alma que se les transparenta y les sale por cada poro de su cuerpo. Te puedo dar innumerables ejemplos. Tienes 20 años. Ahorita todavía estás a tiempo. Y si quieres la ayuda, aquí está. Y tu falta de respeto, ¿sabes qué me hizo? Absolutamente nada. Porque precisamente yo me he llegado a ocupar de cultivar mi interior antes de mi exterior. Si Dios usted lo permite, nos vemos mañana con más de estas cosas de la vida. Y mientras tanto, señoras y señores, que Dios los bendiga. Hasta mañana.